Bendy y la máquina de tinta es un videojuego de terror independiente desarrollado y publicado por Kindly Beast bajo el nombre del ficticio estudio de animación del juego, Joey Drew Studios Incorporated. Inicialmente, fue lanzado a Game Jolt el 10 de febrero de 2017, como el primero de 5 capítulos, con un lanzamiento completo el 27 de octubre de 2018. Un puerto para consolas, publicado por Rooster Teeth Games, fue lanzado el 20 de noviembre de 2018, mientras que un puerto para móviles fue lanzado el 21 de diciembre del mismo año. Ambientado en la década de 1930, el juego sigue a Henry Stein, un animador jubilado que regresa a su antiguo estudio de animación tras recibir una invitación de su antiguo empleador, descubriendo una terrorífica pesadilla de dibujos animados traídos a la vida gracias a una máquina de tinta. 30 años después de su jubilación, Henry Stein regresa a su antiguo estudio de animación, Joey Drew Studios, luego de recibir una invitación de su antiguo empleador, Joey Drew, para que le muestren algo importante. Llegando al estudio, Henry encuentra el lugar totalmente abandonado, descubriendo una gigantesca y misteriosa máquina de tinta, deduciendo que eso era lo que Joey quería mostrarle. Durante sus intentos por encenderla, un horrorizado Henry encuentra el cadáver mutilado de Boris, un lobo de dibujos animados y uno de los personajes del estudio. Bendy y la máquina de tinta es un juego de terror y supervivencia que utiliza una combinación de resolución de rompecabezas, exploración del entorno y combate para ayudar a Henry en su viaje a través del estudio de animación. Los jugadores exploran a través de una vista en primera persona y tienen acciones físicas limitadas, como correr y saltar. Se pueden recopilar diferentes elementos, algunos de los cuales son requeridos para realizar diversas tareas antes de continuar. Las latas de sopa de tocino también pueden ser recogidas tanto para desbloquear logros como para restaurar la salud de Henry si es lesionado. Recibió críticas mayormente positivas durante su lanzamiento inicial, siendo elogiado por su estética de la época e historia. En los meses posteriores a su lanzamiento, obtuvo rápidamente una gran cantidad de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, siendo finalmente aprobado para Steam a través de Steam Greenlight a mediados de 2017. Mercancía, así como un spin-off para móviles, fueron introducidos más tarde para promover aún más el juego. Mike Moore, el programador y co-creador del juego, lo describió como un éxito accidental. Bendy es el personaje principal de este juego, o diseño podría estar basada en las primeras animaciones del famoso ratón Mickey Mouse, ya que, si nos fijamos en sus diseños, son muy parecidos: el moño, el guante y zapatos, lo único que cambia es la cabeza. Además, sabemos que el amigo de Bendy se llama Boris, y también tiene un gran parecido con Goofy de Disney, pero los afiches no dice que es un perro como Goofy sino un lobo o zorro. Si eres fan de Disney, quizá no te atrevas a entrar en el videojuego de Bendy y la máquina de tinta. Ahora, es momento de divertirse.